En cumplimiento de sus misiones constitucionales, la Policía Nacional asestó un duro golpe al crimen organizado y narcotráfico internacional al incautar 13 kilos con 470 gramos de cocaína en el Distrito 6 de Managua. El comisionado mayor Farle Roa, jefe a cargo de la estación policial correspondiente, detalló que la droga está valorada en $336,750. Ayer martes 26 de julio del 2022, a las 8:10 de la noche, en vía pública, reparto Montecristi, Distrito 6, Departamento de Managua, Policía Nacional perfiló automóvil marca Hyundai, color azul, placa M348-145, conducida por el sujeto Óscar Ortega Delgadillo, de 41 años de edad. En inspección al vehículo se encontró un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva conteniendo sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína. Investigadores policiales realizaron registro en vivienda del delincuente Óscar Ortega Delgadillo, ocupándole dentro de una maleta color negro 11 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con la misma sustancia. Un peso final de 13 kilos con 470.9 gramos. Asimismo, se capturó al sujeto Byron Enrique Díaz Zúñiga, de 29 años de edad, quien cuidaba la vivienda. En imágenes, evidencia ocupada a los delincuentes, 13 kilos con 470.9 gramos de cocaína y un automóvil placa M348-145. Entre los resultados periciales policiales están que el equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo positivo a cocaína. Ambos sujetos fueron remitidos a la orden del Ministerio Público, donde tendrán que responder por lo encontrado. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar garantizando la paz y la seguridad a personas, familias y comunidades. Con cámara de Kevin Suazo en Crónica TN8, Dalila Álvarez.